¿Qué es la música para vos? Decía Platón que el entrenamiento musical es un instrumento el más importante, porque de verdad es el instrumento que conecta con el alma. Hemos hablado aquí de música, la semana pasada estábamos hablando de la red de escuelas de música y hoy también vamos a seguir hablando de música, pero con Iber Academy. Más adelante les vamos a contar muchísimas cosas de Iber Academy. ¿Qué es esto? ¿Ustedes quieren preguntar? Pues la línea telefónica es 268-6033, 268-6033. Les recordamos que estamos transmitiendo en directo desde el canal Parque Telemedellín. Y antes de continuar con el tema, les quiero contar que este sábado 10 de marzo vuelve a nuestro parque Mascotas al Parque. Entonces, ustedes ya saben, tenemos aquí, vamos a recibir a todas las mascotas, va a haber microchip, van a hablar de nutrición, vamos a tener muchísimas cosas para las mascotas y para que las familias vengan con sus mascotas, con los niños, para que se diviertan, pasen un tiempo bien, bien agradable aquí en el canal Parque Telemedellín este sábado 10 de marzo. Andrés Felipe Rengifo, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Natalia Roldán, eso te sonó así completico con todo y apellido. Qué rico saludarte, qué rico saludar a nuestros invitados y qué rico saludar a nuestros televidentes que nos acompañan todas las tardes en Parihueleando con vos. Efectivamente, mucha información para darles, muchas reflexiones para iniciar, sobre todo por lo que empezaste y también con el contexto que tuvimos, un contexto musical. Pero no solamente el arte por el arte, sino el arte como medio de transformación social, Natalia. Qué rico saber que en nuestra ciudad hay tantos procesos. Hiciste uno de esos contextos que la semana anterior también tuvimos invitados relacionados con música. Y eso fue relacionado también con el sector público, pero también desde lo privado se hacen muchos esfuerzos. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando en nuestra sociedad para fortalecer a estos jóvenes que tienen tantos talentos, unos por desarrollar, otros más avanzados, pero que son unos ejemplos de que sí se puede, que podemos estar en situación de vulnerabilidad? Aquí voy entrando un poquito en el tema que nos va a competir esta tarde, pero más que quedarnos en una problemática social, es qué podemos hacer para transformar esa problemática. Entonces eso queda planteado claramente con estos jóvenes y con esta bellísima muestra que nos hizo el invitado de la tarde de hoy, uno de los dos invitados. ¿Algo más para agregar o vamos a iniciar ya con la presentación de ellos? Sabe que sí, aparte de la transformación social, un llamado para nosotros como adultos, porque los niños, y escuchaba a Alejandro Posada en una entrevista, él dice, hay muchos niños con habilidades, pero si no se les descubre a tiempo, entonces esa habilidad queda perdida. Entonces el llamado también para nosotros como padres, como abuelos, como tíos, cuando vemos que un niño tiene la habilidad, creo que tenemos que hacer a veces más disciplinados y más fuertes para empujarlos un poquito a que vayan a las clases, para que sigan adelante procesos, porque de verdad les puede servir muchísimo, puede ser su carrera profesional. Relaciono con el programa pasado de la red de escuelas de música. Una de nuestras televidentes, Ana López, decía, cuando mi hijo quería ser músico, yo le dije que no, que quería que fuera médico o pediatra. Entonces aquí está también otro interrogante para el programa de hoy en Parihueleando con Vos. Bueno, y para que precisamente nos puedan resolver esos interrogantes, Natalia, pues tenemos a dos invitados. Tenemos a María Elena Tamayo, ella es la directora ejecutiva de Iber Academy. Ella cuenta con una amplia trayectoria en el sector social, con experiencia también en el sector público y fundaciones privadas. Yo creo que esta información es bastante relevante. Mire, Natalia, que insistimos que muchas veces replicamos lo que vemos en el sector público y hay que adaptarlo también en el sector privado. Entonces creo que es un avance bastante importante que podemos mostrar aquí con nuestra invitada María Elena Tamayo. También
es administradora de negocios de la Universidad EAFIT. Realizó una especialización en mercados e instrumentos financieros en España. Bueno, tiene una hoja de vida mucho más extensa, pero creo que necesitaríamos medio programa. Ay, me perdona, María Elena. María fue que me dijo que le podíamos decir, sí. Estamos en confianza. Qué rico que nos acompañe aquí en Parihuelendo con vos. Muchísimas gracias, Andrés, Natalia. Muchas gracias al programa por querer dar a conocer un poco la labor que hacemos y esto que nos inspira tanto a nosotros. ¿Por dónde empezamos? Pues espere, presentamos primero a Andrés Mejía. Está que se habla. Está sí. Que se habla, Yamari. ¿A mí? Andrés Mejía, ya lo ven, lo vieron también tocando el chelo, es estudiante de pregrado en música en la Universidad EAFID, beneficiario del programa de Iber Academy. Su instrumento es el chelo y es uno de los jóvenes elegidos para representar al país en la gira por Europa. Andrés, bienvenido a Parihueleando con vos. Bueno, buenas tardes. Ya, como lo dijeron, mi nombre es Andrés Mejía. Estoy muy contento y muy nervioso de estar acá. No, aquí pero, bien relajados, que parihueleando es conversando, tranquilos, ya André nos va a dar tintico, entonces no, vamos a conversar. Ah, es con mensaje subliminal y todo. O sea, sí, eso fue arrancando de una. Es que estamos de visita, estamos en la casa, en la sala de nuestros hogares, y cómo no recibirlos entonces con un cafecito. De una vez, café, toma café, Andrés. ¿Cómo estará el nervioso que dijo que y María? Cafecito. Agüita. Con la agüita estoy muy bien. Gracias. Y la que pidió, efectivamente, se le tiene. Entonces, muchas mientras gracias, usted inicia, Andrés, yo le voy a ir sirviendo el cafecito. Bueno, empecemos contando qué es Iber Academy. Bueno, mira, Iber Academy es, digamos, el nombre corto. Somos la Academia Filarmónica Iberoamericana. No somos una academia como una institución, somos un proceso de acompañamiento a todos los procesos de formación musical que tienen jóvenes como Andrés. Nuestros jóvenes vienen de todos los proyectos musicales de la ciudad y de las regiones, y trabajamos con todas las universidades que tienen conservatorios acá. Lo que hacemos, como te decía Natalia, es acompañarlos a ellos en el proceso de formación, en darles becas para que puedan estudiar la carrera, ayudarles a conseguir un buen instrumento, a que puedan viajar a conocer pues cuál va a ser su futuro profesional, un poco que conozcan el mundo. O sea que ustedes son como unos cazatalentos y están buscando en todas partes quiénes son esos estudiantes que les está yendo muy bien en música para apoyarlos y poderlos becar, ¿es así? Exactamente, Alejandro, pues el maestro Alejandro Posada los llama, él dice, estos son los Mariana Pajón del violín, los Nairo Quintana del cello, porque un poco es eso, son esos muchachos que hay muchos niños en la ciudad que les apasiona y les gusta mucho la música, pero hay unos especiales que quieren en la música su profesión, quieren que esa sea su profesión y su vida. Esos son un poco a los que los ayudamos a continuar ese proceso. Bueno, yo creo que ya están muy antojados para empezar a preguntar. De pronto tienen un niño en la casa, un adolescente que quiera empezar o que esté ya estudiando música y que digan, ay, venga, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo puedo ser mejor? Entonces, alisten sus teléfonos porque nuestra línea telefónica es 268-60. 33. Esperamos sus llamadas para que le saquemos bastante jugo a estas becas y a este proceso educativo transformador, no solo para nuestros hijos, para nuestra familia, sino para nuestra ciudad y nuestro país. Sí, señora, y hablando precisamente de procesos, también qué rico saber cómo inició el proceso de Andrés, porque resulta que muchos de esos jóvenes que como Andrés de pronto no han sido tan apoyados, no han tenido tantas oportunidades desde la familia, desde las mismas instituciones. Entonces, qué rico saber cuál es el ejemplo a seguir cuando de verdad estos jóvenes sí han recibido esa oportunidad. Bueno, Andrés, ¿usted cómo inició? ¿Cuándo se dio cuenta que le gustaba? Y sobre todo, ¿cuándo le dieron la oportunidad como de empezar a desarrollar ese sueño, a cumplir más bien ese sueño de ser músico? Bueno, yo empecé en la Red de Escuelas de Música de Medellín, en la Escuela de Música Villahermosa, a la que le debo muchísimo. Empecé con uno de los maestros que más quiero y adoro en estos momentos, que fue el que me presentó este instrumento, que se llama Jimmy Arcos Mora. André, lo voy a interrumpir, empiece bien. Usted no quería ir a la red. Cuente, porque esto es ejemplo para todos, sí. Y lo obligaron a ir a la red. Cuente, pues, cómo es. Bueno, resulta que mi mejor amiga de infancia, ella está en la escuela de música, ella se llama Sebanía, y los primos de ella estaban ya en el cuento de la música. Y yo era muy papeleta, yo era muy plaga cuando era chiquito. Entonces mi mamá le preguntaba a la mamá de Estefanía como,
¿qué hago con ese culicagado? Como dicen las mamás, perdón. para que se me aplaque un poquito, para que se me ajuice un poquito. Y ella le dijo, mi hija está en la escuela de música y lo que hace que está en la escuela de música, la disciplina ha mejorado, la responsabilidad, todo. Yo tenía 10 años y mi mamá me dijo, lo voy a meter a la escuela de música. Y yo, ay madre, yo no quiero. Yo le decía, no quiero. Y ella, sí. Y peleamos mucho y yo le decía, no quiero porque me van a volver, no voy a decir la palabra. Pero... Pero tenías unos estereotipos de los músicos que sí, no, al principio, no querías sí. seguir. Era como los nerditos, los bobitos, yo los malinterpretaba en cierto modo. Y cuando entré a la escuela de música, eso fue como mero choque, porque me encontré con un mundo muy, muy bacano, muy bonito, conocí personas increíbles. Mi vida empezó a cambiar desde que entré a la música, en todo sentido. Bueno, y así como ha cambiado la vida suya, con seguridad, la de los televidentes también ha cambiado. Debemos compartir muchas experiencias. Yo tengo ya la inquietud porque una televidente que ya está, quiere participar. Recuerden la línea telefónica 268-6033 y nos llaman desde el poblado, Claudia Ocampo. Muy buenas tardes y por ahí boleando con vos. Buenas tardes, muchas gracias. Claudia, ¿cómo le ha ido? Cuéntenos. ¿Tiene alguna experiencia que nos quiera compartir o cuál es la inquietud? Bueno, el caso mío es que yo tengo un hijo que él está en el bachillerato, pero él nunca ha ido a una escuela de música, sino que él mismo, pues, por YouTube, él mismo se ha ido como formando, sino que él dice que él quiere solamente ser músico, estudiar la carrera de música. Entonces yo quisiera saber si estos programas que están ahí comentando, un muchacho que está en bachillerato puede acceder a ellos o le toca esperar terminar el bachillerato. Claudia, además, ¿cuántos años tiene su hijo? Tiene 15, pero él ya lleva más o menos 5 años haciendo esa música. Bueno, Claudia, muchas gracias por participar con nosotros. Efectivamente, ya le van a dar respuesta a ver qué se puede hacer. Y gracias también por apoyar a su hijo. Estas oportunidades son las que buscamos, que ustedes se motiven y sean sensibles frente a estas situaciones que muchas veces dejamos pasar como padres de familia. Bueno, Claudia, de nuevo muchas gracias también por tu pregunta. Nosotros vamos a darles el número la dirección del correo electrónico al que nos pueden escribir, porque normalmente pues los muchachos de nosotros los encontramos bien sea en la red de escuelas, algunos vienen de los pueblos cercanos a Medellín, incluso de otras ciudades, pero no necesariamente tienen que estar vinculados ya a un proyecto musical. Lo que hacemos es que probablemente a finales de este semestre vamos a estar haciendo nuevamente audiciones para que puedan ingresar. Vamos a estar posteando toda la información en nuestras redes, tratando, pues esperamos ya para entonces tener una página web en la que podamos poner toda la información para que personas como ella y como otras personas de la ciudad puedan pues como enviarnos toda la información, incluso pues de niños menores o que estén en pues como en otras actividades. Pero una cosa muy interesante lo que decías ahora es que, Natalia, yo creo que Andrés, en el sentido de lo que decías ahora de pensar en las profesiones un poco tradicionales, él también tiene ahorita una historia para contarnos al respecto de eso. Muy bien, y estamos empezando apenas a hablar y a contar estas historias de Iber Academy, como una academia que forma profesionales musicales, se transforman ellos y transforman nuestra sociedad. Vamos entonces a un corte de mensajes institucionales y ya volvemos a Parihueleando con vos. Estás viendo Parihueleando con vos. Y
Y continuamos Parihueleando con vos. Hoy es una de esas tardes en las que nos sentimos muy orgullosos de todos esos procesos de transformación social que se dan no solamente en Medellín, sino que se pueden replicar a otros lugares. Eso nos lo van a contar ahorita más adelante. Esos procesos de transformación a partir del talento de los jóvenes. Ustedes de pronto, quienes apenas acaban de llegar a la audiencia de Parihueleando con vos, no alcanzaron a ver el talento de Andrés Mejía con el chelo. Ahorita más adelante vamos a hacer otro poquito de esa muestra artística que tiene, pero lo que les queremos compartir es precisamente que muchos jóvenes de la ciudad que posiblemente estén en situación de vulnerabilidad tienen otras opciones mediante el arte y la cultura, y eso es lo que estamos tratando hoy en Parihueleando con vos con la Fundación Ibera Academy. Antes de continuar, pues queremos responderle a nuestra televidente que nos llamaba desde el barrio El Poblado, doña Claudia, que quería un medio de contacto. Ahorita le vamos a dar el número telefónico. Por el momento le decimos, usted les puede escribir al correo electrónico info@iberacademy, como aparece ahí en la pantalla, .org. Repito, info@iberacademy.org. Y esté muy pendiente que en un momentico le vamos a dar también la línea telefónica para que se puedan comunicar, porque tenemos otra llamada de televidente, Blanca Cano, desde Manrique. Doña Blanca, muy buenas tardes, Parihueleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Usted, muy bien, usted es amiguita de nosotros, ya nos ha llamado aquí a Parihueleando. Yo soy una fiel oyente. Yo cada rato llamo al programa. Por supuesto que sí, ya hacía falta que nos llamara. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias, ¿y ustedes? Nosotros aquí felices tomando cafecito, ¿y usted con qué nos está acompañando? Bien, por aquí viéndome el programa y pensando pues en que voy a estar preparadita para anotar la dirección de esa fundación, porque tengo una nietecita de 10 años. Sí, que le gusta mucho tocar piano. Ya los papás pues le compraron el piano y todo. Ella en el colegio estuvo en unas clases de piano, pero ya no está en las clases. Y a mí me tocó ir a verla cantar y tocar piano, y ella es muy juiciosa y le gusta mucho, mucho tocar piano. Hasta me estaba enseñando a mí a tocar piano. Ella dice que va aprendiendo solita en la casa, pero no hay una cosa mejor que uno aprender pues en una academia o en alguna parte. Eso le dije yo, que porque no la agregaban a entrar a alguna parte para que aprenda más, y más que ella tiene el piano y le gusta, es que le gusta. Entonces, para a ver si me hacían el favor de ahora de darnos bien la dirección y a ver, y que me digan si eso, qué costo tiene y todo, como para uno saber y poderle informar a los papás. Por supuesto, doña Blanca, vea, eso lo vamos a hacer ahorita, esté muy atenta a todo el programa, que les vamos a dar toda la información, pero no se despida sin un abrazo muy fuerte de nosotros, de Parihueleando con vos. Siempre llámenos porque hay mucha información muy importante que le vamos a dar todos los días en Parihueleando con vos. Entonces, ¿qué le vamos...? Vamos, antes, ahorita les vamos a dar más información, uh-huh. Pero entonces retomemos con la historia del segmento anterior. Resulta que Andrés Mejía, ahorita nos estuvo contando pues toda su motivación y todo lo que ha querido, de pronto a partir de una experiencia que ha tenido con la música, que fue más bien influenciado por una amiga. Así iniciamos como esa historia. Pero nuestra otra invitada, María Elena, nos estaba diciendo que también hay algo relacionado con esos temas que nos dicen en la casa, esos tabús. ¿Será que esta es una carrera, una profesión a la que me puedo dedicar, o de pronto he sido un poquito estigmatizado? No, estúdielo como algo colateral, pero que no sea su carrera principal. Esto pasa mucho en nuestros hogares. ¿Usted vive algo similar? ¿Qué fue lo que le pasó a usted? Bueno, yo empecé mi carrera universitaria estudiando ingeniería electrónica en el ITM. Hice 6 semestres. Pero un momentico, ¿por qué le gustaba, por convicción, siempre, o más bien le tocaba? Desde chiquito mi mamá me decía, usted desarma un balín, porque era muy curioso con las cosas electrónicas y todo eso, y me llamaba siempre la atención. Y yo decía, bueno, yo quiero ser ingeniero, porque la familia me decía, usted tiene que estudiar algo que le dé cómo vivir. Y yo decía, pues la música no, y me empezaba a cuestionar. Y en cierto modo me dejé llenar la cabeza de cucarachas y me puse a estudiar ingeniería, muy contento, me iba muy bien, o sea, sufría con los cálculos, pero muy, muy, muy contento estudiando eso. Pero yo nunca dejé de tocar chelo, yo toco chelo desde los 10 años, y cuando estaba estudiando ingeniería, simultáneamente estaba en la red y posteriormente entré al SEC gracias al apoyo de Ibera Academy. Ellos me dijeron como que me querían apoyar. Y fue muy curioso la forma como yo llegué a Ibera Academy,
porque yo fui a un concierto que estaba bajo la dirección de Roberto González, que es el otro director de Ibero Academy, y yo quedé impactado en ese día. Yo no quería ir porque era un domingo muy temprano y yo decía, uy, madrugada. Estaba mejor la cama. Sí. Y sin embargo, decidí ir al concierto. Cuando salí del concierto, yo dije, wow, una orquesta suena increíble. Y siempre lo he dicho desde chiquito. Cuando a los 8 días había otro concierto ya de la Filarmónica de Medellín. En ese concierto llegan ya integrantes de la academia tocando en Side by Side con la Filarmónica. Y allá estaba Don Gustavo. Don Gustavo es el coordinador de Ibero Academy, una persona que aprecio demasiado, quiero mucho, le agradezco demasiado. Y un compañero me dijo, como, ¿se acuerda el concierto hace 8 días? Allí está el coordinador, vamos y hablamos con él para que estemos en la academia. Y yo, no, qué pereza, yo no quiero. Yo siempre era como, ah. Y a lo último nos decidimos a ir. Y hablamos con él, él nos dio el correo, él nos dijo que le mandáramos toda la información personal. Y a los días nos respondió, como diciéndonos cómo podíamos ser partícipes de la academia. Y nos convocó a unas jornadas de estudio, que nosotros llamamos talleres de fila. Primera Sinfonía de Mahler, de mis compositores favoritos. Cuando durante esas jornadas de estudio nos hicieron como un tipo de audición secreta. Nunca nos dieron, ustedes están siendo audicionados, pero así fue. Y nos dieron como bienvenidos a la academia. Y ya en ese proceso como que empezaron a conocer un poco de las cualidades de nosotros. Bueno, vamos viendo entonces que disciplina, empuje de la familia y también un poquito de suerte, porque tenía que estar allá en el lugar perfecto, en el momento perfecto de encontrar a las personas que lo orientaron. Mari, me quedó una duda con la llamada de Doña Blanca, porque la nieta apenas está empezando, entonces ella sí puede participar en la fundación, o ella tiene que adelantar como los estudios, estar más avanzada en su proceso musical para que pueda pertenecer a Ibero Academy. Expliquemos claramente como el proceso que tienen con ustedes los niños y la edad de los niños. Bueno, la edad, digamos que un poco no es tan relevante, o sea, tenemos personas que han empezado desde los 12, 13 y cada vez estamos pudiendo apoyar personas, niños más jóvenes. Para las personas que han llamado, inicialmente todos los jóvenes que llegan a Ibero Academy se inician en los proyectos musicales que hay en la ciudad, principalmente la red de escuelas, que para nosotros pues es un proyecto increíblemente a nivel social, pero también musical, porque es lo que le da la oportunidad a personas como Andrés de acercarse a la música. Yo pienso que lo que acabaste de decir es muy cierto, ese tema de la suerte, nosotros lo llamamos oportunidades, es un poco lo que queremos darle con Ibero Academy a los jóvenes. Nosotros describimos Ibero Academy como un proyecto de gratitud y excelencia, no excelencia como algo excluyente, sino excelencia como el camino hacia las oportunidades. Cuando ellos están bien preparados y llega alguien a escucharlos, como dice Andrés, ahí es cuando se les abren las puertas para poder viajar, acceder a otras, a festivales, a profesores que de otra manera no tendrían acceso. Entonces, inicialmente, las escuelas de la red es la base sobre la cual nosotros vamos de cazatalentos, como decías antes. La red de escuelas, Doña Blanca, si nos está escuchando en este momento, y para todas las personas, recordemos que está en la página de la Alcaldía de Medellín. Entonces allá simplemente ubican todos estos puntos, todas estas escuelas que hay en la ciudad, y entonces allá pueden ver, pueden empezar su proceso en la red de escuelas, y ellos, las personas de Ibero Academy, van a estar mirando, van a estar, es como a los futbolistas, ellos empiezan en la Pony, en otras ligas, y van los cazatalentos, empiezan a mirar. Es más o menos eso lo que hace Ibero Academy, esa similitud. Tal de pronto cual. Con eso comprendemos un poquito lo que tal es. Tal cual como lo acabaste de describir, un poco lo que ha dicho siempre pues el maestro Alejandro es, a una persona que juega fútbol o que juega algún instrumento, que juega algún deporte, bicicleta, hay alguien que lo ve, es más fácil identificar ese talento
cuando es un deportista que cuando es un músico. Y es una carrera tan larga, ellos tienen que entrenar de la misma manera que tiene que entrenar cualquier otro deportista, tienen que tener un buen instrumento de la misma manera que Mariana Pajón tiene que tener una buena bicicleta. Entonces un poco ese es el acompañamiento que les damos, pero la similitud que haces es perfecta, o sea, ese es un poco Iber Academy. Mari, antes de que vamos con una llamada telefónica que va a recibir Natalia, le quiero pedir el favor, y perdón Andrés que nos entremos en este segmento, pero hay elementos que creo que deben quedar en claro para esos televidentes. Cuando ustedes iniciaron toda esta propuesta, este proyecto que ya está en marcha, iniciaron también con el apoyo de Hilti, esta es una fundación internacional, si no estoy mal es desde España, y estoy haciendo alusión a ella porque hay algo que buscando toda esta información nos hablaba de los proyectos sociales, construyendo un futuro mejor, y hablando del tema del emprendimiento y la responsabilidad social como complemento, y todo también a través de todos estos mecanismos de arte y cultura. Ustedes han adoptado un modelo que también está basado en esto, porque ustedes pues también tienen formación, lo leo aquí de la información que ustedes nos han remitido, formación musical eficiente y sostenible en Latinoamérica, o sea que son conceptos que están realmente relacionados. ¿Cómo implementar un modelo de estos y por qué esto nos sirve para hablar de la transformación social? Porque hablar que todos estos jóvenes se les generan unas oportunidades, pero no solamente para que sean artistas, para que sean músicos, sino para que hagan un aporte desde otros escenarios a nuestra sociedad. Correcto. Mira, muchas gracias por recordarnos y pues a los televidentes y valorar ese aporte tan importante que nos ha hecho la Fundación Hilti. Nosotros hemos recibido apoyo de empresas en Medellín, en otros lugares del país, en otros países inclusive, pero sin la Fundación Hilti esto hubiera sido imposible. La Fundación Hilti creyó en el sueño del maestro y de Medellín. ¿Cuándo era eso? Cuando era solo un sueño. No teníamos nada para mostrar en ese momento más que eso es lo que queremos lograr. El tema de sostenibilidad, cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, es que para hacer una carrera de músico como cualquier otra, necesitamos ser muy buenos, o sea, tienen que tener la mejor formación, de otra manera no van a poder tener buenos trabajos. Eso es un poco lo que estamos haciendo con ellos. Ellos no solamente aspiran a ser músicos en orquesta, la mayoría de ellos, incluso como Andrés, son monitores o son directores en la misma red, o incluso ahora nos estamos extendiendo, por eso ahora nuestro nombre es Iber Academy, porque es un poco, ya no es solo Medellín, ya nuestros muchachos son los mentores de los proyectos en Cuba, Nicaragua, Perú, Chile y Bolivia. O sea, ellos viajan a compartir todo lo que han podido aprender en la academia, a compartirlo con otros países que también están mirando hacia Medellín como un referente en formación musical de alto nivel, y sobre todo lo que dices, que les permite continuar el camino profesional. Vamos a ver también si Iber Academy les ayuda con los instrumentos, los pasajes. ¿Será que si se tienen que ir a Europa, entonces cómo consiguen esa plata? Vamos a seguir hablando de Iber Academy. Tenemos una llamadita pendiente. No se nos vaya a ir, Edual, que ya volvemos con su llamada. Volvemos a Parihueleando con vos en un minutico. Aquí estaremos en un segundo. Estás viendo Parihueleando con vos. Thank you.
yo no me he podido definir qué se ve más bonito, qué es más bonito, si las imágenes de ese canal Parque, Telemedellín, y también esas imágenes del Chelo, eso es algo que definitivamente le mueve a uno las fibras, o si escuchar esa interpretación de Andrés Mejía. Le digo que estamos descrestados y muy contentos. Yo creo que así deberían ser muchos programas de Parihueleando con Vos. Esto es una cosa maravillosa, con música y sobre todo esos estímulos que tenemos en nuestra ciudad como Iber Academy para generar otros procesos de transformación social, y por eso esta fundación está invitada para contarnos cómo a partir del arte y la cultura nuestros jóvenes pueden contribuir a ese proceso de transformación. Pero entonces, Natalia. La música nos conecta y nos tenemos que conectar con Edual Galeano desde Loreto, sí, que nos está esperando desde hace mucho rato. Edual, muchas gracias por esperarnos. Adelante. Buenas tardes. Quiero felicitarlos por el programa. Sí. Adelante, sí, lo estamos escuchando. Muchas gracias. Bueno, tengo una inquietud. Mi hijo tiene 6 años y él toca en ese momento el teclado digital, pero se me ha dificultado mucho poderlo ingresar, pues, digamos, a un curso, porque solo tiene 6 años y los cursos para iniciar es a partir de los 7. Lo ingresé a clases particulares y apenas ya 2 clasecitas. Entonces yo quisiera saber, de pronto el talento que yo le debo a él, ustedes me lo podrían valorar y así pues guiarlo para que emprenda pues en esto de la música. Edward, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Entonces, en conclusión, todos esos niños, también como la nieta de Doña Blanca, ustedes le pueden hacer audición, los pueden orientar, que ver si de verdad tienen una habilidad, o de pronto hay veces como papás creemos que tienen la habilidad y de pronto nos equivocamos. Entonces, ¿qué le podemos decir a Edward? A Edward, yo creo que, como te decía, podríamos, una vez nosotros abramos las audiciones al final de este semestre, no podría presentarse y nosotros escucharlo, pero definitivamente para nosotros la base es la red de escuelas, o sea, la red de escuelas, porque les da un acompañamiento y están más enfocados en esa edad temprana, entonces saben un poco mejor cómo hacer las cosas. Nosotros no somos una academia, no recibimos a nadie para enseñarles, darles clase de violín. Lo que hacemos es becar a los muchachos en las universidades de la ciudad, ayudarles a que puedan viajar a cursos o ayudarles a que puedan conseguir un instrumento, pero nosotros no somos una academia como tal, no tenemos un edificio, nuestro edificio es la ciudad. Es las escuelas de la red de música, las universidades y los lugares donde hacemos los ensayos. Mire que aquí nos está planteando precisamente cómo no apropiarnos solamente de un escenario, sino de toda la ciudad como eje precisamente para la formación, porque nos habla de su proceso. Por ejemplo, en el caso suyo, usted ya nos contó que en alguna oportunidad estuvo en la red de escuelas de música, pero en este momento, cuando ya es universitario, cuando ya tiene una formación totalmente diferente, ¿qué otros escenarios, no solamente para ustedes, sino para que le recomiende a esos jóvenes o a esos padres de familia que están tan inquietos esta tarde, a dónde deben acudir, cómo deben acudir, qué búsqueda debe hacer un joven para empezar a descubrir estos talentos o por lo menos a mostrarlos para que se interesen en ellos? Bueno, la red de escuelas de música es definitivamente una de las mejores opciones para iniciar a temprana edad. Sin embargo, yo por ejemplo soy monitor en un municipio de acá de Antioquia, en el norte, en Barbosa, y la escuela de música está ubicada en la Casa de la Cultura. En los municipios las Casas de la Cultura tienen muchos programas de música, incluso desde los 3 años, porque yo tengo alumnos muy chiquitos y no creo que sea el único municipio donde se atienda a temprana edad. Venga, un momentico, Natalia, que usted también le quedó sonando. Alumnos. Alumnos. Este hombre tan joven ya tiene alumnos. Cuéntenos un poquito también de eso. Es que también se trata entonces de replicar. Usted ya está replicando todo ese conocimiento, más bien ese arte que tiene. Sí, bueno, yo soy monitor de la Casa de la Cultura del municipio de Barbosa ya hace 2 años, si no estoy mal. Es lo mejor que me ha pasado en mi vida profesional, porque nosotros hace un año exactamente tuvimos una charla con la mamá de Roberto, que ella es psicóloga, y la charla se llamaba Si aprendo enseño y si enseño aprendo, y uno aprende muchísimo más cuando está enseñando y transmitiendo las experiencias
mientras que uno está en un salón como recibiendo así el sermón de los profesores. Cuando uno pone en práctica todas esas experiencias y comparte todas esas vivencias que gracias a Viera Academy he tenido la posibilidad de adquirir, que son festivales, Side by Side, uno se siente muy satisfecho. Miren todo el aprendizaje que va teniendo, no solamente estudiando música, sino socializar, ahora entregar su conocimiento. Es de verdad una carrera, un modo de vida, una misión en la vida también. Mari, entonces cuéntanos ya en el ahora, en qué estamos actualmente en Iber Academy, cuántas personas son miembros, cuántos chicos son miembros de Iber Academy y cuáles son los proyectos. Bueno, estamos, ahora que hablas de la hora, empiezo por lo más importante para nosotros en este momento, es que el jueves damos inicio a la gira Gratitud 2018. Es la primera gira que vamos a hacer como orquesta. Estamos muy emocionados porque, como les decía antes, la academia no es una orquesta, es un proceso de acompañamiento en la formación musical, pero todos estos muchachos son tan tesos, como decimos nosotros, que los están llamando, los invitaron a participar en dos de los festivales más importantes de música clásica en el mundo, que son el Festival de Salzburgo y el Festival el Festival de Lucerna en Suiza. Como te decía, no somos una orquesta, pero ellos son tan buenos y parte de su formación musical tienen que hacer práctica orquestal. Entonces conforman una orquesta, que es la Orquesta Iber Academy, que es con la que vamos a viajar. El jueves salen de viaje los muchachos, vamos a estar 2 semanas, vamos a hacer 8 conciertos. Un poco la quisimos llamar la gira de la gratitud, por lo que te decía, la academia finalmente en su corazón es gratitud, generosidad y excelencia, las tres cosas, porque la academia inició como una forma de querer compartir o de devolverle a la vida un poco lo que le había dado al maestro. Él dijo: yo tuve mucha suerte de encontrar oportunidades como las que encontré para desarrollar mi carrera como músico, yo quiero que en la ciudad los muchachos puedan tener esa misma oportunidad, y eso se ha replicado. Así fue que llegó Roberto con nosotros, que es hoy, como lo dice Andrés, es un gran mentor de todos los muchachos, pero eso es, Roberto es la gratitud un poco por la ayuda que recibió cuando estaba haciendo su carrera. Los padres de Roberto de la misma forma lo han hecho, y tenemos muchísima gente que se ha unido a nosotros y que nos ayudan con lo poquito o lo mucho que tienen. Y un poco a los muchachos el mensaje siempre es: ¿cómo puede usted compartir lo que está aprendiendo aquí? O sea, vaya, lléveselo a alguien que lo está necesitando, como en algún momento alguien quiso ayudarle a usted. Pero entonces, para esta gira, lo que planteaba ahorita, ¿quién paga los tiquetes a Europa? ¿Son ustedes los que tienen todos los gastos, van a pagar todos los gastos, o ellos tienen que buscar otros patrocinios? Como fuimos invitados a participar en la temporada de conciertos, pues digamos que contrataron a la orquesta, pero esto no cubre todos los gastos de un viaje, de una gira 2 meses por Europa, y por eso tenemos de nuevo a nuestro ángel guardián, que es la Fundación Hilti, que sigue creyendo en nosotros. Ellos inicialmente llegaron para trabajar en Medellín 3 años, ya llevamos 6 años en los que han apoyado los procesos de formación de Medellín, los alrededores, y ahora, como les decía, pues de otros países de Latinoamérica. Pero principalmente la Fundación Hilti, la que nos está apoyando con todo lo que nos hacía falta, pero ellos cubren todos los gastos que necesitábamos para la gira. Y hablando de gira, ¿qué siente uno de estos jóvenes cuando tiene esa oportunidad de salir y de estar en una de esas giras? Andrés, creo que tenés muchas cosas, no solamente aquí, sino en el estómago. Yo creo que el sueño cambia, las dinámicas diarias cambian. ¿Cuál es la expectativa que tenés? Pues es muy lógico que haya mucha ansiedad, pero también hay otras cosas maravillosas que le pueden pasar a uno por la cabeza en este momento cuando nos estamos preparando. Empezando que si le dieron la visa, porque si no le dejan, se le acaba el paseo. Bueno, nosotros pasamos por un proceso de audición muy estricto, muy fuerte. Por ejemplo, la fila de chelos somos 16 y escogían, pues no podemos ir toda la orquesta, lastimosamente, por las dificultades que están diciendo, pues el dinero, todo eso. Entonces nos hicieron una audición y yo me siento muy, muy halagado, muy orgulloso de haber sido seleccionado. Hice una audición muy buena también. Y siento un montón de sentimientos, valga la redundancia, encontrados, porque, como lo decía María, son dos festivales de los más importantes del mundo. Y yo no me veía
tan rápido en escenarios tan, de tan alta calidad. Y vamos a tocar al lado de una orquesta que dirige también Roberto, de Vitentour, del Music College de Vitentour. Y entonces son más experiencias que voy a adquirir y que yo voy a querer llegar a, lo antes posible a Medellín y donde trabajo en ese momento, que es como Barbosa, y compartir esas experiencias. Hace muchos años el maestro Alejandro Posada y la hoy directora de la fundación María Elena Tamayo tuvieron un sueño. La fundación Hilti los apoyó y en este momento hay muchísimos miembros, estudiantes de esta academia que ya están cumpliendo sus sueños, viajando a Europa, profesionalizándose, trabajando con la música. Estamos parihueleando con vos y estamos hablando de eso, de sueños, de música, de transformación social. Estamos parihueleando y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos. Hoy estamos con invitados de la Fundación Iber Academy. Pues queremos hacer un poco de contexto para esos televidentes que apenas están llegando a la audiencia, para que no se pierdan esta información que realmente les puede servir mucho para ustedes, para sus hijos, para sus nietos. Bueno, ya sabemos que son muchas las personas que tienen interés en este tema que les vamos a contar. Resulta que en Iber Academy nos están hablando de un proceso de acompañamiento en formación musical. Pero nuestra invitada María Elena nos dice, no tenemos sede, no tenemos clases. Entonces muchos de esos televidentes que ya nos vieron podrán decir, bueno, no me queda mucha claridad entonces qué sí son y qué no son. Y para las nuevas audiencias, pues les hacemos contexto de una vez. Un poco pongamos el ejemplo de las Olimpiadas. Cuando la gente va a ir a los Juegos Olímpicos, que es un poco lo que van a hacer estos muchachos ahora, esos son, nosotros los llamamos los Juegos Olímpicos de la Música Clásica, ellos tienen su entrenador, ellos tienen sus procesos de formación en las universidades o los han iniciado en la red de escuelas. Nosotros les ayudamos con becas para que puedan continuar la formación profesional, los ayudamos a conseguir un instrumento, hacemos talleres especiales para que puedan como mejorar eso. Somos unos entrenadores personales, digamos, de esa carrera en la música que ellos están haciendo. Es un poco la idea de la academia, más como somos sus entrenadores, les ayudamos a que puedan salir adelante como profesionales, pero trabajamos, como les decía, vienen la mayoría de la red, o sea, ahí inician su formación musical en la red casi todas o en algunos otros proyectos de la ciudad y pues, de los alrededores, y trabajamos con las universidades. Yo creo que es muy importante valorar ese aporte de las universidades. La Universidad de FIDE ha sido un socio estratégico todo este tiempo, sin embargo, también trabajamos con las otras universidades que existen en la ciudad, o sea, con los otros conservatorios, con Bellas Artes, con la Universidad de Antioquia y AFI. Iber Academy ha trabajado con jóvenes y profesores de Quibdó, Manizales, Cali, Bogotá, Antioquia y otras ciudades de Colombia, también como Perú, Bolivia y Chile. Tenemos otra llamada desde Barbosa, Mauricio Betancur. Muy buenas tardes, Parihueleando con vos. Adelante, Mauricio, tiene el televisor con mucho volumen, entonces necesitamos que le baje todo el volumen al televisor. Bien, y nos bien. Comunicamos con él por el teléfono, por favor. Adelante, Mauricio. Ah, perfecto. Sí. Okay. Bueno, mientras ya le bajo, o si sí, no perfecto. Le voy contando alguna. Listo, muy bien. Adelante, Mauricio. Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, ¿cómo están? Para felicitarlos pues, por el programa. Yo soy del municipio de Barbosa. Y tengo la oportunidad de conocer pues, al joven Mejía, porque mi sobrinita se llama Laura Betancur y hace parte de la Orquesta Filarmónica de Barbosa. Entonces es un orgullo muy grande tener este muchacho pues, de que van a viajar pues, a Europa, y es un ejemplo para los niños de aquí a Barbosa, pues que hacen parte de la Filarmónica, tomarlo por ejemplo a él. De la Sinfónica, perdón, y que después tenga la oportunidad de venir acá nuevamente al municipio a compartirnos la experiencia con los muchachos, de que vean que sí se puede,
y el programa espectacular, es que son los programas que necesitamos que se transmitan en nuestro canal. Muchísimas gracias. Mauricio, ¿y el profe cómo es con los alumnos? ¿Si es estricto o es difícil o es bien querido? Cuéntenos pues un poquito de Andrés como profesor. No, el joven es una persona muy calidosa, pues él ha venido aquí, inclusive aquí a mi casa. Es muy buena persona el muchacho, y le deseamos muy buenos de los mejores deseos, no, augurios pues de que eche para adelante pues, y todos esos conocimientos que vaya adquiriendo nos la traiga aquí al municipio pues, a que nos aporta claro. Nuestra banda. Mauricio, claro, y Mauricio. Diga que no, y verá que el profesor, mejor dicho, después. Y los corcha después. Mauricio, muchísimas gracias por parihueliar con nosotros. No, felicitado por el programa pues, y... Sí, bueno, muchas gracias, Mauricio. Andrés, a ver, ¿usted qué le diría entonces a esos alumnos que lo están viendo desde Barbosa? Un mensaje así como para que ellos sigan adelante, para que lo sigan viendo como ejemplo. Usted ya va para Europa a estar en lugares bien, bien importantes a nivel musical, a codearse con unos músicos que me imagino que usted va a traer fotos de todo, va a estar orgulloso de estar allá. Entonces, contémosle a todos estos chicos qué es lo que hay que hacer para llegar a este momento. Bueno, yo siempre a mis alumnos, a mis pupilos, porque tengo de muy chiquitos, les digo que uno debe ser agradecido. Uno siempre debe decir de dónde viene, no importa que sea, que esté triunfando, uno siempre debe ser muy agradecido y muy humilde, porque esa es realmente la grandeza que uno tiene como persona, porque uno antes de ser músico es una persona, y yo nunca pretendo como maltratarlos a la hora de enseñar, sino que ellos de una u otra manera buscar alternativas, caminos para que ellos entiendan el por qué se escoge ese mundo. También algo que nos estaba mencionando ahorita, usted está en otro de los municipios del área metropolitana, pero Natalia también dejó una inquietud cuando iniciamos el segmento, y es que no solamente Ibero Academy ha trabajado con jóvenes de nuestros municipios, sino de otras regiones del país. ¿Cómo lo han hecho y qué han logrado con ellos? Bueno, un poco lo que les decía y que Andrés lo está diciendo ahora, Ibero Academy... Se trata de la generosidad y la gratitud, yo creo que eso está al centro. A pesar de ser un programa, digamos, lo llamamos de alto nivel, pero al centro, como dice Andrés, es estar agradecido con las oportunidades, y como nos decía el gerente de Mineros, que también nos apoya todo el proceso de formación en el Bagre, él decía, uno no tiene otra forma de agradecer a aquel que le agradeció, que le ayudó a uno en algún momento, más que ayudándole a otra persona. O sea, uno no se puede devolver, es fácil devolverse a quien te ayudó en su momento a pagar la matrícula de la universidad, pero eso no tiene impacto. El impacto que tiene es ir más allá y compartir lo que hoy yo tengo con otras personas. Eso es un poco lo que nosotros tratamos de inculcarles a los muchachos, y como les decía, fue como nació Ibero Academy. Entonces, al final, pues eso prevalece en la fundación, aunque llevemos muchos años ya trabajando. Entonces ellos lo que hacen es que escogen algún proyecto al cual quieran vincularse. Trabajamos con la Fundación Golondrinas aquí en Medellín, trabajamos con el Bagre, trabajamos en Fredonia con la Fundación Oro Molido, y ellos han viajado, como te decía, tenemos otro chelista que estuvo en Nicaragua 3 meses porque no había profesor de chelo allá. Entonces estamos ayudando a los programas de Nicaragua, a Perú. Cuando vinieron de Perú, Erika, una de las profesoras de violín de allá, me decía, yo nunca había tenido un profesor de violín en mi vida, y llegué a Medellín a encontrarme con algo que no nos imaginábamos que existía, porque uno ve Medellín muy lejano con muchos problemas, pero es increíble que una ciudad que todavía tiene muchas cosas que hacer por sí misma, por la ciudad, quiera compartir lo que tiene, poco o mucho, pero es lo que tiene, lo que ha logrado conseguir, que lo quiera conseguir con otros, que lo quiera, perdón, compartir con otros países. Hablamos otra vez de generosidad, no solamente de la generosidad, y vamos entonces resumiendo y concluyendo este programa, no solamente de la generosidad del maestro Alejandro Posada, que antes de haber ido allá a la Fundación Hilti a compartir ese sueño, ya había empezado en muchísimos proyectos a trabajar con muchísimos muchachos, a ayudarle a muchas personas a entender su talento. Yo creo que es de decirle a esos muchachos, mire, usted sí tiene talento y usted puede salir adelante. Para los
muchachos también que nos están viendo, para los niños, si tienen un talento, no todos tenemos que saber matemáticas, no todos tenemos que ser comunicadores, presentadores, médicos. La música es otra oportunidad, otro camino. Entonces, si lo que nos gusta es rock, jazz, el cello, entonces ahí también puede haber una oportunidad de vida. Pero entonces hay que tener muchísima disciplina, porque como lo decías antes, Mariana Pajón no se puso la medalla de oro en el 2012 en los Olímpicos de Londres porque llegaba y estaba haciendo pereza los domingos, ¿cierto, Andrés? No, porque se levantó sí, a entrenar. Sí, ella sí se paró. Sí, Natalia, y qué rico también aprovechar entonces la oportunidad para que ellos nos den sus reflexiones. Andrés, para que se prepare, porque usted va a finalizar el programa, pero también queremos escucharlo. Esa reflexión, esa motivación que usted le da ya al final, con lo que debemos cerrar, que le debe quedar a estos jóvenes, a sus familias, de la experiencia que, como ustedes, pueden también tener esos jóvenes de la ciudad. Yo siempre coloco las palabras de mi maestro. En la vida uno debe trabajar con paciencia y perseverancia. Es la única forma que uno logre realmente lo que quiere. Y si uno trabaja con amor y pasión, se va a ver se le va a devolver a uno todo lo que hace. Y María Elena, no nos podemos quedar también sin tus palabras y el agradecimiento de toda la ciudad y el país por el trabajo que el maestro Alejandro Posada y tú están haciendo por nuestros muchachos. Muchas gracias. Lo hago extensivo a toda la gente que nos ayuda, porque sin el apoyo de la Fundación Hilti sería imposible, pero también mucha otra gente nos ha ayudado. Cada uno pone lo que puede para ayudar a estos muchachos. Mi reflexión es, como decía Andrés y como decías ahora antes, sí se puede. Yo estudié lo que decías, administración, finanzas, pero mi pasión y mi vida era la música, y hay muchas otras formas, no solo músicos. Se puede hacer gestión cultural, se puede ser profesores, o sea, hay muchas oportunidades profesionales. Lo importante es encontrar eso, qué le gusta a uno, qué lo mueve, cuál es el propósito, y volverse bueno, o sea, estudiar, ser juicioso, yo pienso. Y no solamente para que podamos cumplir los sueños, sino también para que podamos ser referentes para otras personas, para ser referentes de que sí podemos hacer el cambio, la transformación social desde las nuevas generaciones. Y qué rico que nos despidamos, pero que nos despidamos con música. Ustedes los invitamos a que no se despeguen de Telemedellín. Los esperamos mañana en Pariboleando con vos por Telemedellín, siempre con vos.